¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Ya están listos los waffles con miel. ¿De qué les gusta, monja? ¿De qué te gusta la miel, por favor? Es importante. De fresa. Dice que de fresa. ¡Ah, de maple! ¡Mira nomás! ¡Qué rico! ¡Qué dulce! ¡Mira! La miel de frambuesa. Miel de frambuesa. Oiga usted. Mire, aquí tenemos en la rocola la música. Acá. A ver, compi. Esta de aquí, el video ya no. La señora se mueve. Mire, señora linda. Mueva donde la cintura estaba. Qué bueno. Bien dicen que lo que se pierde no regresa, pero no importa. ¿Qué cosas se pierden y no regresan? La virginidad, la cintura y la vergüenza. Así es que, no importa. Mírenlo, aquí está el monjarás bailando. Y entonces, está tan contento, ¿verdad? Saludos para los que se están tomando el cafecito. Acá tengo a Charlie. Hola, Charlie. Claro. Ahí en la consola está Patty Acosta. Patty Acosta. ¿Se puede o no se puede? Sí, a ver. ¿Se fija que es con ritmo? Es con ritmo. Sí. Y luego terminamos con un ting. Ahí. Luego en video está... ¿Quién está en video? ¿Paco? ¿Qué fue? En video. ¿Para que le apague? Marcos. Ah, mira, sí, ya saben. ¡Sua! Y luego es... Hágalo, señora, conmigo. ¡Sua! Haga su propio movimiento. Verá que aquí le hacemos caso. En este momento es... Apágale, apágale. Apágale, apágale. Eso. Y luego, ¡sua! Y le apaga. Y ¡sua! Ahí está. ¿Quién está acá? ¿Quién está acá en el súper? Laurita. A ver, Laurita, bájale. Y luego, eso. Y luego, así, mire. Ahí está. No entra. Entra. Dale, no se trabó, se trabó. Échale, dale, hay que avisarle. Está dormido el gallo. Eso, y luego... Ahí, ¿verdad? Claro. ¿Y quién está en el...? Ah, en el audio está el compi. Míralo. Veo cómo le hace el compi. El compi le hace... Así le hace el compi. Ay, sí, el compi, el compi, el compi. Nos cae bien el compi, ¿cómo no? Ya le trajimos sus waffles con miel de maple, old fashion way. Charlie, muchas gracias. Gracias a todos. Qué bonito. Mirna Cárdenas aquí en el set, disponiendo, coordinando que sí, que el cafecito, bueno, el champurrado. El choy del champurrado. Hoy tocó champurrado. Sí, ¿verdad? Es maravilloso que vivamos la Navidad con buen humor. Luego la gente se deprime. La gente se deprime, la gente se acongoja, la gente se aplatana, la gente se arruina porque hay como gasta. Pero mire, en enero la cuesta, ¿verdad? Ahí vamos con la cuesta de enero. Ahí nos vemos al rato, ahora nos tapamos con un jorongo y vamos subiendo la cuesta a ver dónde caemos, dónde nos queda, lo que nos quede. Pues yo quiero que disfrute usted plenamente de estos días. La Navidad también es gratitud. Gratitud por la compañía. Gratitud por lo que tenemos en la mesa para disfrutar, lo que tenemos para beber, lo que tenemos para vestir. Es gratitud por incluso el dolor, las cosas complicadas, porque finalmente esas cosas complicadas nos ayudan a fortalecernos en muchos otros sentidos y disfrutamos plenamente de ser humano. Ser humano va más allá de ser un robot.
No somos robots. Somos seres con alma. Seres que se encienden, que se inspiran. Seres que piensan, pero no viven en función de pensar. Viven en función de sentir. De sentir la vida. Sentir la belleza, la maravilla de lo que es estar presentes en este espacio-tiempo que pudo haber sido otro y en otra parte, en otras condiciones. Cuando la gente dice, pues bien, ahí pasándola, no hay de otra. La gente así responde, no hay de otra. Y me quedo pensando, sí hay de otra y de muchas otras. Digo, podrías estar sentado en una silla de ruedas, podrías estar en un sanatorio, podrías estar con una respiración asistida, podrías estar padeciendo por cosas que de verdad no te permitirían disfrutar las cosas como lo haces. Y te voy a decir algo, hay gente que está en una silla de ruedas, que está respirando con un oxígeno alternado, alternativo, o que está en un sanatorio y sin embargo no se quejan, y sin embargo siguen sonriendo. Y es ahí en donde entramos en este rincón, en esta grieta, en donde necesitamos voltear a ver las cosas con nuevos ojos, con una nueva conciencia. Para eso está, miren, la campana navideña, creo nomás sea jingle bell, jingle bell, que también se enciende en nosotros y repiquetee la campana para que se nos mueva la mollera. Todas las telarañas que traemos ahí de repente todo el año. No, hombre, todo el año, bien difícil todo. Todo el mundo enojado. Ahí está. ¿Qué tenemos que agradecer? Hay mucho que agradecer, monja. Salud. Salud. Salud a quien acaba de estornudar también. Pero hay que agradecer la salud. Porque cuando uno no la tiene, ahí es en donde empezamos. Ay, yo pude ir al baño solo. Cuando yo podía ir al baño solo. ¿Sí les ha tocado que los tengan que llevar al baño o que tengan que ayudarlos para que vaciarse y demás? ¡Ah! ¿Cómo valora uno? Poderse levantar, incorporar, ir, asearse, desayunar, tomar el auto, el metro, el carro, el camión, lo que sea, y llegar a tu jornada de trabajo de siempre, tranquilamente. Hay personas que dicen, ya quisiera yo volver a mi rutina, porque han estado ahí, guardando reposo por alguna cirugía, alguna situación que ocurrió. Y ahí en ese espacio, en el que están en silencio, en el que están a solas, en ese espacio muchas veces las personas que están padeciendo por un dolor o se están recuperando de una enfermedad, es cuando empiezan a redimensionar su vida. Y es cuando empiezan realmente a escuchar el repiqueteo del alma, del corazón, que está dentro de nosotros y que te dice, hey, voltea, deja ya el rollo de la preocupación, ya deja el rollo del resentimiento y el rencor y alíneate acá donde está la vida, acá donde está la inspiración. Agradecer es parte de lo que nos ilumina, agradecer es parte de lo que nos inspira en este tiempo. Por más poco que tú creas que la vida te ha dado, es mucho más que para la inmensa mayoría. La inmensa mayoría vive en condiciones que a veces ni nos imaginamos. Y contando con lo que tú cuentas, teniendo lo que tú tienes, ahorita que estás viendo este programa, y no agradecer no es justo para tu alma, que sí tiene la capacidad de abrazar la vida y de decir todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, ha quedado en nuestros capítulos del libro de la vida, ha quedado en cada episodio de la historia de nuestra vida. Y en cada uno de esos capítulos me siento orgulloso de haber sido lo que fui, incluso si me caí. Incluso si tardé en levantarme, me respeto. Me respeto porque soy humano, porque estoy aprendiendo. Me siento orgulloso de ser quien soy. Quizás en este año no se dio lo que tú pensabas que se diera. Paciencia,
las cosas se dan a su tiempo, justo en el tiempo que se requiere, que se necesita, que se precisa. Hay etapas en las que necesitamos aprender a esperar. Necesitamos aprender a asimilar, como la raíz de un árbol, la raíz de un pino, asimila desde el fondo de la tierra, allá donde nadie lo ve, ahí va asimilando el alimento, la nutrición que necesita. No se apresura, no hay prisa. Solamente hay un camino que respetar y un tiempo y un ritmo que obtener. Toma el ritmo que corresponde. Es que las cosas no se dan, espérate. Suelta la angustia, date cuenta de la angustia. A veces en esa necesidad de guardar tiempo y tener paciencia, la vida nos quiere decir, fíjate la angustia cómo te brota. Fíjate cómo te brotas tú. Fíjate cómo te sales del equilibrio, te sales del centro y quedas fuera de ti. Observa eso. Observa lo que te perturba y elige sanarlo. Cuando uno se da cuenta de ese detalle, de ese dolor, que no sea para volver a sufrir, que sea para... Sería muy bueno que tuviera en su casa un xilófono como este o una campanita que le haga así como que de repente estás con el atorón y le haces así y dices, ah, calma, todo va a estar bien, suéltate, así todo camina mejor. Vámonos por más champurradito. Está rico, ¿verdad? Se antoja y ahorita volvemos a ver con qué nos encontramos. Hay algo que le queremos compartir a propósito de la gratitud. Regresamos en ¿Qué hay contigo? Queremos que se inspire, inspírese. Luego anda de Grinch, ¿verdad? Ya hemos comentado estos programas, que anda uno ahí como que arrastrando ahí la cobija y chancleando por el mundo. Es que no, y es que no se puede, y es que la gente, y es que lo superficial, y es que la gratitud. Volvemos al punto. ¿Se acuerda de Mr. Scrooge? Ese personaje que en estas fechas siempre brota con sus cuentos de Navidad, ¿no? Con las películas. Mr. Scrooge, bueno, la película original data de 1935, una cosa así, luego se hizo otra versión en los años 70, luego se hizo otra versión recientemente. El caso es que se han hecho un montón de versiones y hasta en caricatura. Pero le queremos presentar esta joya, es un pedacito, un fragmento de la película versión setentera, en donde todo el pueblo, si ¿sí se acuerda que Mr. Scrooge era un señor avaro, cascarrabias, frío, que prestaba dinero, pero que era muy cruel a la hora de cobrar y les cobraba muchos intereses y dejaba a la gente en la calle, le valía? Y él guardaba el dinero, ni lo usaba, y nada más lo tenía ahí para saber que lo acumulaba y que tenía el poder de manejar a la gente, de manejar su tranquilidad. Porque ya ve, cuando anda uno apurado, que no tengo para la cena de Navidad, no tengo para los regalos, no tengo para los juguetes, o no tengo para comer, no tengo para pagar la renta, no tengo para lo que sea, vas y le pides prestado a este señor. Iban los del pueblo a pedirle prestado a este señor que tenía mucho dinero guardado. Él les prestaba, pero les cobraba un mundo de intereses y era duro, frío. Entonces el pueblo estaba así. Claro, lo interesante sería organizarse uno mejor para no depender de un viejo cascarrabias como ese. Pero el caso es que el pueblo estaba muy, de alguna manera, muy conectado con el Mr. Scrooge. En esta escena están todos ahí afuera de la casa de Mr. Scrooge y hay como una especie de meeting, ¿no? Uno de ellos está, vamos a agradecerle a Mr. Scrooge lo que hizo por nosotros y tal, porque Mr. Scrooge
es llevado al futuro por un ángel oscuro. Le dice ese ángel, te voy a llevar años más adelante para que veas lo que ocurre, para que veas qué pasa contigo y qué pasa con tu vida. Entonces él está en esa escena, años adelante, y está viendo que todos están vitoreando y contentos, están, ¡ah, Mr. Scrooge! ¡Sí, claro! Y todos, y él así como que, anda ahí con su bata y su gorrita, ¿no? ¿Por qué será que estos están aquí agradeciéndome? Sí, me quedaron a deber dinero. Entonces, están todos dando gracias, pero vea usted por qué es que dan las gracias hasta cantando. Están todos saltando de contentos, felices, porque Mr. Scrooge se murió. Sí lo vio, ¿verdad? Sí notó cuál era el punto. Que se murió y la gente celebraba. La gente celebró que ya se había ido ese señor enojón y avaro. Imagínense que tuviéramos la oportunidad de hacer un viajecito hacia adelante para ver qué se produjo con nuestras decisiones de hoy. ¿Qué se produjo con las acciones, las elecciones, la conducta, la reflexión que hicimos hoy? ¿Hacia dónde nos condujo en el futuro? Es una reflexión interesante. Decir, lo que estoy dando hoy, lo que estoy eligiendo hoy, ¿hacia dónde me está conduciendo? Si ya tienes muchos años, pero muchos años, de estar enojado con tu hermano, con tu papá, con el vecino, con el compadre, independientemente de que vayas y lo abraces, le des un beso, un regalo, independientemente de eso, es hasta dónde tienes la capacidad de reconocer que esa persona es un ser humano igual que tú, que tiene sus problemas, que tiene sus dolores, muchos de ellos tú no los conoces, te da a conocer una vida que quizás pues no es tanto como te la imaginas. Hay mucha gente que presume lo que no tiene. Incluso su sonrisa es falsa. Hay gente que está viviendo una tristeza continua, pero la disfraza. Y a ti te caen muy gordo ciertas actitudes de ciertas personas. Este es un muy buen tiempo para que hagas un alto en el camino y para que te cuestiones si es necesario que sigas con esa necesidad de odiar, con esa necesidad de mantenerte alejado de esa persona, porque te estás haciendo daño tú. Estás creando un caldo, una sopa dentro de ti que es perfecta para las enfermedades y para los problemas y para los dolores continuos. Reflexiona un poquito, reflexiona y salte de ese agujero, salte de esa necesidad de seguir odiando. Ya no es necesario. Tú en este tiempo puedes marcar la diferencia. Agradece incluso el que te duela determinada cosa que suceda, porque el dolor abre caminos nuevos, porque el dolor nos permite transformarnos. El dolor no nos gusta. El dolor es algo que detestamos, es algo que preferimos ignorar, ocultar, aplastar. Nos enfrentamos a él, pero no para sanarlo, nos enfrentamos a él para decirle que se vaya, pero el dolor no se puede ir mientras no logre hacer lo que viene a hacer, igual que un mensajero que te viene a entregar un paquete. No se va a ir hasta que no te entregue el paquete, porque ese paquete no es para él, es para ti. Entonces, si en estas reuniones, en estas fiestas, en estos momentos que tienes de estar cerca de tus seres amados, te pones a reflexionar un poquito, ese familiar tuyo que se comporta de la manera que sea, está de nuevo ahí sentado en la mesa y hace lo que a ti te molesta o actúa de un modo que repudias. ¿Qué pasa si dentro de ti empiezas a decir algo como acepto sanar en mí lo que veo en ti? Acepto sanar lo que me recuerdas. Acepto sanar
el dolor que me recuerdas. Solamente lo dices en silencio. Nadie te oye. Ves a la persona y pones ese pensamiento. Acepto sanar en mí lo que estoy viendo en ti. Y sobre todo acepto sanar el recuerdo. Acepto sanar el recuerdo que me produces y el dolor que me da ese recuerdo. Inténtalo, no pierdes absolutamente nada y puedes ganar mucho. Vamos a hacer un corte y regresamos. Es que hay contigo a través de Canal 28. ¡Ánimo! Maravilloso puede ser cuando estamos presentes en nuestra vida. Así como cuando prendes el pino, al prenderlo notas la diferencia. Ves que luego, al principio de la temporada, empezaron con aquello de ven al encendido del pino, porque es una fiesta y es algo que sorprende, ¿no? Es algo que nos agrada y que alrededor de ese encendido del pino, pues vamos a presentar un espectáculo y va a estar esto y lo otro y vamos a compartir. Igual que sucede con las posadas y las reuniones con la familia. Prendes el pino, pones el nacimiento, lo enciendes y es así como que ay, entra una nueva luz, porque es una nueva inspiración la que está ahí. Sin embargo, ¿hasta dónde, me pregunto yo, hasta dónde nosotros permitimos que se encienda nuestra alma, que se encienda la luz de nuestra alma? ¿Hasta dónde permitimos que esa ternura del niño que todos llevamos dentro, independientemente de la edad que tengamos afuera, esa inocencia, esa curiosidad, ese desaprender que a veces es tan necesario? Decía Picasso, se la pasa uno 40 años de su vida aprendiendo y los siguientes 40 desaprendiendo. Ya no se trata de cuánto conocimiento tiene uno acumulado, sino la sabiduría que uno tiene la capacidad de compartir. ¿Cómo es que uno comparte sus dones? Si me gusta preparar polvorones o hojarascas, o me gusta preparar un pan, o me gusta preparar un platillo con determinados ingredientes, lo hago presente, consciente, con amor. Eso es estar encendido. La embarrada del tamal y estas cosas no son iguales cuando no se está disfrutando, cuando se está padeciendo. Mejor no lo hagas, mejor suéltalo. Si lo vas a hacer, hazlo con amor, hazlo con tu presencia, con ese ahínco, ese impulso que te da el corazón. Eso es justamente a lo que nos referimos con encender también la gratitud. La gratitud de tener en la cocina los elementos necesarios para preparar eso que vas a hacer. Esas galletitas o esos polvorones o ese pay de nuez o de calabaza o qué sé yo. O que si vas a preparar algo en el horno, que si la pierna mechada, que si el pavo, que si lo que sea que tú prepares. Si lo estás haciendo con amor, consciente de que algún día vas a dejar de compartir con ciertos seres amados ese platillo. ¿Cuándo irá a ser la última vez? Sí, también va a haber un día en que tú y yo nos vamos a ir de aquí. Y ya no nos vamos a sentar a esa mesa, ni vamos a disfrutar de ese pavo relleno o de esa cuete mechado o de esa pierna o de esos, lo que sea. Va a llegar un momento en que nos vamos a ir. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que compartiste una cena de Navidad con ese ser amado que se fue? ¿Cuándo fue el último año
estaban todos, qué estaban cenando, de qué platicaron, compartieron regalos, historias, anécdotas, se rieron, lloraron, oraron, no sé. ¿Recuerdas eso? Cuando ese ser amado estaba, a lo mejor, no sé si se valoraba, si valorabas el hecho de que estuviera y el hecho de escuchar su risa, el hecho de servirle un poco más de eso que sabías que le gustaba, le encantaba la ensalada de manzana, déjame le sirvo más. Ay, mira, voy a preparar este puré que le gusta a esa persona y se lo voy a hacer especialmente para que lo disfrute esta noche. ¿Cuándo fue la última vez? A veces se nos va, ¿verdad? Dices, ¿cuándo fue la última vez que yo disfruté de su compañía comiendo las cosas que se comen en este tiempo? Ese ponche, ese momento, ¿no? Ese buñuelo. ¿Cuándo fue? Ya se fue la persona y al rato se van otros y al rato nos vamos nosotros. ¿Por qué pasárnosla con la queja? ¿Por qué pasárnosla con que si la Navidad me deprime, que si es muy superficial todo, que si todo está concentrado en el dinero y en cuánto tienes? Pues así lo verán los demás, no lo veas tú así. No lo veas así tú. Tú velo a tu modo. Velo del modo en que sabes que tú tienes la capacidad de construirlo. Y agradece. Yo te quiero presentar un video precioso en donde vas a ver a The Piano Guys, que son este dueto en donde uno toca el cello y otro el piano. Vas a ver cantar ahí a un tenor que se llama Peter Hollands. Y vas a oír ahí a un chavo que tiene muy buena presencia en los medios, en las redes, se llama David Archuleta. Y un coro ahí fantástico. Es algo que inspira realmente. Te pido que lo oigas con los oídos del alma. Que dejes el merequetengue que te acongoja, que te dispongas a escuchar y a ver esta fantástica producción de este tema de Los Ángeles. Escucho ángeles en lo alto. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Dejarse atrapar por las cosas bellas es algo que tiene que ser sentido desde el alma. Bien decían que la belleza es una manera de ver. No es algo que es perfecto ya de por sí. Y como es perfecto, entonces pues es bello, ¿no? En la imperfección también existe belleza. Una gran belleza. No necesita gustarte algo. No necesita gustarte algo para ver la belleza que posee. A veces te quitas la oportunidad de disfrutar de la belleza de algo porque en principio de cuentas no lo entiendes o algo no te gusta de eso. Ay, no, es que eso no me gusta. No, es que esa... Espérate, observa, escucha. Date oportunidad de fluir, ¿no? Hay gente que de repente escucha un saxofón como este que estamos oyendo. Ay, no, a mí no me gusta el saxofón. No, no me gusta, no me gusta. A mí no me gusta ese mono que toca, no. Si eres así muy rockero o así, como que de volada es lo que no es, lo que a mí me gusta, está mal. ¿Por qué no le das oportunidad? También hay belleza. Digo, igual pasa al revés, ¿no? A la gente que le gusta escuchar un saxofón, igual de repente aparece una guitarra eléctrica y es, ¡ay, no, 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 eso no! Escucha, escucha un poquito. Por eso es que de repente hay separación entre hijos y padres. Y no hay una conexión, porque es que tú ni siquiera te interesas por lo que me gusta a mí. Calificas lo que me gusta a mí como tontería. Calificas lo que me agrada a mí como que no sirve, como que es una estupidez. Vamos a tratar de conciliar. Vamos a conciliar y a interesarnos en el mundo del otro. No significa que cambies tú, ni que te deje de gustar lo que a ti te gusta. Simplemente es apreciar lo que el otro valora. Regresamos después del corte. ¿En qué hay contigo? Thank you.
filisteo. Me estoy sirviendo aquí un poquito más de champurrado que trajeron hoy. Aquí lo tenemos escondido. Está rico, delicioso poder compartir con usted un momento más. Oiga, mire nomás. A ver, y ahí es donde se para Mr. Santa todo lo que da. Tarán, tarán, tarán. ¿Usted sabe preparar buñuelos? ¿Sabe preparar buñuelos? ¡Ah, cómo nos gustan las cosas dulces! En este tiempo, este parece de caramelo. Parece como de mazapán o algo así. ¡Ay, cuánta comedera! Bueno, la gratitud. Vamos a tranquilizarnos un poquito, por favor, son tan amables. Resulta, estamos comentando esto, que es muy, muy importante. Cuando nosotros empezamos a conciliar con cualquiera de los miembros de nuestra familia, con los que nos reunimos en estas fechas, y tratamos de ver a esa persona, como les mencionaba hace un rato, como alguien que también está librando su batalla, como alguien que está experimentando algo que no conocemos a ciencia cierta. A veces como que la soberbia nos atrapa y de alguna manera nos hace creer, nos hace pensar que estamos en lo cierto siempre, que eso es y nada más. No hay para dónde hacerse, no hay hacia dónde moverse. Esa persona se equivocó y no merece que yo la perdone. Esa persona la regó y no merece que yo la perdone. Y el punto ahí importante es, ¿y si a ti te hiciera falta ese perdón? Hay una versión, es que estamos buscando una versión del Niño del Tambor que es como africana, es tribal. Porque nos mencionó un televidente de esta versión, la estamos buscando. Sí, está como African Tribal Version. Tienes que ponerle Little Drummer Boy y luego African Tribal Version. Así nos lo solicitó un televidente. Dijo, ojalá que la puedan poner. Ahí es un cantante africano que se llama Alex Boyé y un coro que se llama Génesis. Entonces dijo, no lo he escuchado, el Ganelli, no lo he escuchado. Le dije, no, no he escuchado la versión africana de El Niño del Tambor. Entonces, a ver si la encontramos, la estamos buscando para compartir. Esa es justamente. Y es que va como esa es. Ya la encontramos, señor González. Gracias por sugerirnos esto. Porque estamos hablando de la belleza. Sí, estamos hablando de que la belleza está presente en todo. Pero bueno, retomo lo que estaba comentando acerca de cuando conciliamos con un ser querido sobre problemas que tenemos. De repente vemos todo muy rígido y sentimos que se equivocó y no merece mi perdón. Entonces nos entra así la soberbia, el control de que yo estoy en lo correcto y que se aguante. Y que se quede ahí, ni modo. ¿Quién le manda portarse así? ¿Quién le manda haber sido tan cruel? ¿Quién le manda haber sido tan lo que sea que tú no aprobaste? En esta época, en este año, yo te sugiero que suavices. Suaviza un poquito. Trata de dejar esa rigidez. ¿Sí? Trata de soltar la rigidez, porque vuelvo al punto de que algún día nos vamos a ir. Y ten la seguridad de que el momento en que te vayas, pues ya no vas a batallar con eso. Pero ¿qué tal si vienes a transformar eso? ¿Qué tal si vienes a superar eso? ¿Qué tal si es un punto que te falta superar para subir más alto en tu evolución? Ya tenemos listo este video que nos solicitó el señor González de la versión africana del Niño del Tambor. De hecho, se ve primero una historia donde una familia, una mamá y sus hijas, como que pierden su casa y tienen que meterse a vivir en uno de estos mobile homes, ¿sí? En uno de estos, les llaman allá trailers, ¿verdad? Se meten ahí y les toca la puerta un niño africano con su tambor. Y entonces dicen, ¿y esto qué? Y luego le cierran la puerta, luego vuelve a tocar, vuelven a abrir y está todo un conjunto de chavitos y de señores y señoras ahí con tambores cantando El Niño del Tambor, versión africana de El Niño del Tambor. Ese toque a la puerta que te hace la vida, tómalo. Tómalo en serio. Ya nos vamos a despedir. Gracias, disfrute de todo este día. Gracias a Charlie, gracias a Pati Acosta, Mirna Cárdenas,
Gracias a... ¿Cómo te llamas, criatura? Hernán Rojas, gracias. Dije, me lo cambiaron, estaba el monje ahí. Gracias, Hernán, también. Gracias a El Compi. El Compi, gracias. Yo soy Olga Nelly García. Tú eres luz. Escucha y vea Pentatonix con Carol of the Bells. Tú eres luz. Enciéndete. ¡Muah!